Prácticamente en la Liga Nacional, yo creo prácticamente en el béisbol, Orlando Arcia. Orlando, tú sabes que tu compatriota Miguel Cabrera se va a retirar. ¿Tu impresión de eso y qué tú piensas de su retiro como pelotero? Mira, de verdad agradecido por todo lo que le dio al país, de verdad. Venezuela tiene que estar bastante contento, orgulloso por tener un pelotero de esa categoría y de verdad que Dios lo siga bendiciendo grandemente. Mira, tú juegas el short por Omar Vizquero. ¿Quién era el pelotero que tú te gustaba ver cuando tú estabas creciendo? Cuando yo iba creciendo, el pelotero favorito mío era Rafael Furcal. ¿El dominicano con el cañón? Ah, pero de ahí que tú vienes con ese cañón que tú tienes. Mira, se te hace un poquito más fácil jugar aquí en este equipo cuando tú tienes los caballos como Alvi, Acuña, Harris y todos esos peloteros que tú sabes que, oye, que ellos van a jugar 100%. Eso te hace tú que tú te eleve un poco más. No lo llamaría fácil, sino que siempre nos mantenemos trabajando fuerte porque sabemos qué es lo que queremos, que es obtener la victoria para llegar a la Serie Mundial y ganarla. De verdad contento por todo lo que estamos haciendo en el día de hoy. Ok, mira, ¿qué significa Ron Washington para ti? Porque él es no es un error que el juego de estrella, todos los infielders están ahí. Mira, de verdad que agradecido desde que llegué aquí, de verdad que me trató bastante bien, de verdad contento, agradecido por él, me ha ayudado mucho también en la defensa y de verdad seguí aprendiendo de él. Hermano, tu guante de oro. Amén, si Dios quiere. Cuídate. Y tu anillo de la Serie Mundial. Claro. Hola, ¿cómo estás? Yo quiero que te suscribas a las 5 esquinas.